tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es lunes 2 de enero. Estamos estrenando el año 2023. Por supuesto que sin duda alguna será un año magistral para todos nosotros, porque acuérdese que todo lo que sale de nuestra boca se cumple. Por lo tanto, usted que nos está viendo aquí a través de Estrella TV, Canal 16 en Charlotte, Carolina del Norte, y a los que nos ven por Spectrum, Canal 811 en Charlotte y sus alrededores, así como también en cable allá en Charleston por los diferentes sistemas de cable, por Estrella TV 31 y Azteca América Canal 29, y en el mundo entero por YouTube y en Facebook Live en estos momentos, pues a todos ustedes quiero decirles, y a los que no nos ven también, que se preparen, porque todo lo que sale de nuestra boca se cumple. Tenemos un programa especial. El día de hoy es un programa especial, no es el noticiero común y corriente. ¿Por qué quisimos hacer esto? Porque acuérdense que así como empieza el año, así termina. Por lo tanto, usted vaya preparándose para lo mejor. Claro que durante el transcurso de este año vamos a tener, pues, diferentes situaciones que no van a ser a nuestro favor, porque así es la vida, es parte de la naturaleza humana. Pero si uno se enfoca al éxito y uno se enfoca a lo que uno quiere, claro que se cumple. De verdad, que acuérdese que el que renuncia nunca triunfa y el que triunfa nunca renuncia. Si usted es de las personas que en el 2022 no logró su meta por X motivo, nunca es tarde. Ahora tenemos que empezar para poder tener éxito, para poder lograr. No dejar de estar ahí como cuchillito de palo. Y bueno, vamos a tener un programa especial el día de hoy, pero antes de eso quería decirle y recalcarle que tenemos que tener cuidado número uno. Tenemos que tener cuidado de todo lo que sale de nuestra boca. Porque si usted en estos momentos declara y dice que será exitoso, va a ser exitoso. Pero si usted en este momento declara y dice, a ver qué tal me va, pues así como usted lo dice, así va a ver como que le va y no le va. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Eso no es algo que estoy diciendo yo, Alex Ruiz. Es algo que está, es más, en la misma Biblia está. Lo que sale de nuestra boca tiene poder. Por lo tanto, ya sabe, a declarar puras cosas maravillosas, pero también a declararlo y a ponerle actividad. No nada más decirlo, porque las palabras se las lleva el viento. Hay que ponerle actuación a esto. Prepárese el día de hoy, por supuesto, lunes 2 de enero. Oiga, por cierto, productor, fíjate que quisiera yo recordar algo muy importante. Estuve yo en Guatemala y en Guatemala saludé a Ana Bárbara, que estaba yo haciendo un programa de televisión, y de verdad que no sabe el éxito que tiene Ana Bárbara en Guatemala. De hecho, aquí en Estrella TV, en la cadena Estrella TV, pues la gente la quiere mucho porque ella es parte de los jueces. De hecho, tenemos una fotografía. Mira, ahí estoy con ella. Estoy ahí que estamos bajándonos del carro. Vamos a ver. Me dice ella, Alex, acompáñame para que veas mi espectáculo aquí en Guatemala. Yo estaba haciendo un programa de televisión en Guatemala. Me llama y nos fuimos al espectáculo. Esa es la fotografía. Pero ahora también vamos a ver el video que grabé de mi celular de cómo llenó y sobre todo de la manera magistral que la gente la recibió en Guatemala. Pues ahí está, de verdad que a mí me da mucho gusto.
que una estrella como ella, que además me ha permitido ser su amigo, tenga el éxito que tiene. Porque muchas veces la gente piensa, no, pues Ana Bárbara pasó porque tuvo sus éxitos, pero no. Ahora realmente ella está mejor que nunca. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque también es parte de Estrella TV como jurado de Tengo Talento, Mucho Talento. Estamos recordando los mejores momentos y anécdotas del 2022. Bueno, esta fue una anécdota personal, pero sin embargo, tenemos la mejor de las anécdotas aquí en Orsan Media. O más bien dicho, los mejores momentos o las memorias sensacionales, las memorias magistrales que se vivieron durante las festividades del Festival Hola Charlotte, valga la redundancia, del Festival Hola Charlotte. Y tenemos aquí algo para usted, porque acuérdese que cada año Orsan Media se viste de gala. Mientras estamos viendo estas imágenes de este festival Hola Charlotte, cada año se viste de gala de presentarle a usted lo mejor de lo mejor, y no solamente lo mejor de lo mejor, sino que rescata nuestros usos y costumbres. Y para eso le estamos recordando a usted hoy, el primer lunes de el 2023, que se prepare, porque este 2023, con el favor de Dios, el Festival Hola Charlotte viene cargado de sorpresas y mucha diversión. Mientras tanto, recordemos el 2022, el éxito que tuvimos. Con el perfume, sus ojitos y también su voz. Pega tu cuerpo, ven y baila, que no quiero si esto no es con vos. Wow, de verdad que aquí nosotros en Orsan Media nos sentimos muy orgullosos de este festival porque ha causado impacto y la gente lo disfruta a lo máximo. Y obviamente este 2023 también será así, con el favor de Dios. Vamos a una pausa, ya volvemos en este especial de Año Nuevo aquí en, bueno, iba a decir Hola News Edición Especial, pero pues más bien dicho sería Hola 2023 Edición Especial. Tenemos más eventos y más que recordar después de la pausa. Thank you.
Sí, señor. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de Botasia, caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de Botasia, caballo. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. 3 géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Lo dije yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. De vuelta con ustedes aquí en Hola 2023, edición especial. ¿Cómo se prepara usted para este 2023? ¿Qué hizo? Mándenos a través de las redes sociales sus reacciones, por supuesto. ¿Qué hizo usted el 31? ¿Dónde se la pasó? ¿Cómo disfrutó? Y bueno, vamos a ver si, bueno, yo aquí estoy viendo cómo se está conectando la gente en este Hola 2023, edición especial. Oigan, también quiero recordarles y agradecerles enormemente a Dios y al público y a Norsan Media por el apoyo incondicional a lo que es el evento del Carnaval de las Carolinas, que en esta ocasión tuvimos, por supuesto, diferentes anécdotas con artistas, homenajes, música y mucha diversión, y queremos que con usted recordemos para que también nos preparemos en este 2023 de una edición más del Carnaval Carolina. ¡Música! ¡Échale! Así se disfruta la reina del Carnaval Carolina 2022, Ana Mari López, aquí en el Carnaval Carolina. Directamente desde la Costa Chica de Guerrero llega Siglo XX, y con esto los galardonamos como, por supuesto, uno de los favoritos de la música de la Costa Chica en los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a ustedes, que todo esto es de ustedes, esto no es mío, caballero. Bendiciones siempre y los quiero mucho, ¿ok? Gracias. Gracias, muy amable. Es algo que me llena de muchísimo orgullo y se los digo con toda la humildad del mundo. Gracias, gracias, gracias. Y este premio
Ahí está. Recuerde, Carnaval Carolina 2023, este año también viene con más fuerza. Prepárese porque más adelantito, ya durante el transcurso de este 2023, le daremos los pormenores porque celebraremos 25 años con el favor de Dios. Entonces, a prepararse, se ha dicho. Otro evento también que siempre es parte de la tradición de Northern Media es, sin duda alguna, el evento de las fiestas patrias. Y en esta ocasión, en el área de Greensboro, se llevó a cabo este acto cívico donde la gente respeta con todos los honores del mundo a la bandera, no solamente mexicana, sino también a la bandera americana. Y tenemos algunas notas, o más bien dicho, algún resumen de lo que sucedió en el Grito de Greensboro, Festival El Grito. De verdad, una tradición sensacional de parte de Northern Media que le presenta a cada uno de ustedes. Vamos a una pausa, ya volvemos con Hola 2023, edición especial. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Lo dije yo y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo.
dos minutos dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de Bocasia, caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en La Raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy terranito, soy de botas y a caballo. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Hola 2023, edición especial. De verdad, ya estamos casi por terminar esta edición especial del 2023. Habían dicho Hola 2023, estamos hablando de lo que sucedió en el 2022. Y precisamente yo quiero agradecerle enormemente primeramente a Dios y a Norsan Media por darme el apoyo incondicional como cada año. Pero en el 2022, sin duda alguna fue una... ¿Qué les puedo decir? Un apoyo absoluto, porque el darme la posibilidad de poder ir a otros países y al mismo tiempo estar aquí en este noticiero, para mí ha sido algo sensacional conocer a la gente en Guatemala, por ejemplo, donde me han ofrecido un contrato para poder también estar en programas de televisión. De verdad que para mí se ha cumplido un sueño único, porque lo que no he conseguido de repente a nivel nacional en Estados Unidos o en México, a pesar de que he hecho muchas cosas, he podido conseguir algo en Guatemala. Mire, la reacción de la gente cuando yo me doy cuenta, después de estar en pantalla constantemente durante 4 meses, todos los sábados, viernes y sábado, y te llevan a un evento en vivo y la gente te recibe de la manera, mire, veamos cómo me recibió la gente en Guatemala. La misma sorpresa porque no conocen a nadie. Pues ahí está, y esto es parte porque yo estoy en un reality que se llama Canta y no llores, allá en Guatemala, y de verdad que agradecido con el público. En ese reality pasa de todo, nos peleamos, defiendo al talento chapín. Veamos, mira, un resumen de lo que es Canta y no llores. La verdad que disfrutando aquí de los éxitos de nuestro príncipe de la canción, José José, a quien tuve la oportunidad de conocer y ser su amigo y convivir con él. De verdad que fue muy emocionante cómo Juanjo entró al escenario y se convirtió en el príncipe de la canción. La manera magistral de cómo te entregaste a la cámara, al público que está viendo en Canta y no llores. Me gustó mucho tu estilo, Juan. De verdad, me encantó. Estás mejorando cada semana. Lo que hagas, síguelo haciendo porque estás cada semana sorprendiendo. Yo soy fan de Byron porque él canta muy bien, espectacular. Pero en esta ocasión no me convenciste mucho. Me encantó el estilacho que le puso él. ¿Qué dice la baby? En lo personal, Byron y Juanjo, ninguna de las dos presentaciones me gustó en absoluto. En lo personal, de verdad... Bueno, pues ahí está. Me voy a despedir, pero con este musical, porque recuerde, año nuevo, vida nueva. De verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes por la bonomía de su atención del 2022. Y ahora, en el 2023, hoy que empezamos lunes 2 de enero, deseándoles a ustedes lo mejor de lo mejor, que Dios los bendiga. Y me despido una vez más, muy agradecido. Y con esto que es año nuevo, vida nueva. Adelante. Y año nuevo, vida nueva. Y si hay vida y esperanza, me dices corazón que este año no ha sido
quizás de los mejores en cuestión de amores. Debo tirarme al río sin saber si hay agua. Te he dado más penas que satisfacciones. Y nos dejó Lorena al vernos con Lupita. Y nos dejó Lupita al vernos con Mercedes. Aquel día de Reyes dándonos de besos. Pero ¿qué puedo hacer? Me gustan las mujeres. No te aflijas, corazón. Otro año viene ya, y año nuevo, vida nueva. Y si hay vida y esperanza, hay más cielos que palomas. Corazón, abre tus alas. Vuela, vuela, vuela y baja, ve una estrella. Para que el año nuevo no le falte brillo. Para que este año nuevo nos dé buena suerte. Y nos traiga dinero, salud y cariño. No te aflijas, corazón. Que hay una morenita mirándome insistente con ojos de fuego. Prepara un lugarcito porque algo me dice que empezaremos año con un amor nuevo. Ya no llores, corazón, que otro año viene ya. Y año nuevo, vida nueva. Y si hay vida y esperanzas, hay más cielo que palomas. Corazón, abre tus alas. Vuela, vuela, vuela y bájame una estrella. Para que el año nuevo no le falte brillo. Para que este año nuevo nos dé buena suerte. Y nos traiga dinero, salud y cariño. No te aflijas, corazón.